Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo breves cápsulas de este libro Las malas lenguas, desbarres, barbarismos, sin sentido y demás barrabasadas. Y el día de hoy vamos a leer disvariar. Espero que les guste. El término disvariar es un barbarismo, un falso verbo del español en algunos países de América como Chile, Colombia, México y Perú. En lugar del correcto desvariar, verbo intransitivo que significa delirar, decir locuras o despropósitos. Ejemplo, ese individuo desvaría. Por lógica deriva del sustantivo masculino desvarío, cuyas primeras tres acepciones en el diccionario de la Real Academia Española son las siguientes, dicho o hecho fuera de concierto, accidente que sobreviene a algunos enfermos, de perder la razón y delirar, monstruosidad, cosa que sale del orden regular y común de la naturaleza. Ejemplo, la invitación de Peña Nieto a Trump fue otro más de sus muchos desvaríos. La gente desvaría porque comete desvaríos. Por ello son barbarismos, disvariar y disvarío. Del habla popular pasaron a la escritura y no es sorprendente escuchar y leer a personas que han ido a la universidad decir y escribir estos desbarres. Su reino está en internet, pero no es extraño encontrarlos en publicaciones impresas. En el diario chileno La Tercera, un comentarista político escribe No sirve, como decía Raymond Aron, disvariar para mostrar buenas intenciones. Es seguro que Raymond Aron no dijo tal disparate. A menos por supuesto que estuviese desvariando. Si algo dijo al respecto de lo que cita el comentarista chileno, seguramente debió traducirse en correcto español como desvariar. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva la lectura del día de hoy de este libro Las malas lenguas. Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo viernes para leer otro desbarre, barbarismo, sin sentido o demás barrabasada.